Les saludamos en este inicio de semana con esta señal de transmisión en la edición de su noticiero Vivencia Informativa, agradeciendo por supuesto la preferencia de seguir nuestra señal y estar informados acerca de lo que acontece en Tamazunchale y la gran región huasteca. Esta es la información para este día. En Oguapo tiene información muy interesante acerca de esta institución tan prestigiada, así como la ceremonia de graduación de la Universidad Tangamanga, Campus Huasteca Sur. Información de la diputada Guillermina Morquecho Pazzi, así como de la Escuela Telesecundaria de Tamazunchale, Enrique Gandhi Rodríguez, e información del Congreso del Estado. Esta es la información para este día. El maestro Pedro González Arriaga, director de la Escuela Normal de la Huasteca Potosina, comenta para Tamazvisión sobre el encuentro académico entre la Enoguapo y la Normal Profesor Fidel Mesa Sánchez de Huauchinango, Puebla, destacando que ambas instituciones proponen una formación integral de los futuros maestros, ya que son hablantes de una lengua indígena mediante competencias que permiten comunicarse con la población indígena. Aprovechando esta visita para compartir experiencias de trabajo, visitando el Centro de Educación Preescolar Indígena, licenciado Benito Juárez de Tezapotla. Hoy tenemos la presencia por segundo día de una escuela normal hermana que forma maestros con una formación integral, podemos denominarle, porque también son hablantes de una lengua indígena, que es la escuela normal. El profesor Fidel Mesa y Sánchez del poblado de Huauchinango, Puebla. Y pues para nosotros es un honor tenerlos de este lado también, a que nos visiten, porque son escuelas que forman maestros con una competencia que permite comunicar con nuestros hermanos indígenas. Somos hablantes náhuatl, ellos tienen también esa forma de comunicación y que tiene alguna variante, más sin embargo sí nos podemos entender. Ya constatamos el día de ayer en la entrevista, inclusive también en la bienvenida que les ofrecimos, y pues cada uno de nosotros manifestó lo que sentía por la presencia a través de la lengua indígena. Mire, pues es un intercambio académico, ya su nombre lo dice, donde vamos a compartir experiencias de trabajo. El día de ayer pues tuvimos que hacer una pequeña modificación al cronograma o la agenda de trabajo, porque la visita a la población el Jardín de Niños Licenciado Benito Juárez de Tezapotla estaba programada para el día de hoy, mas sin embargo se tuvo que hacer ese ajuste porque hoy todas las escuelas de educación básica tienen su CETE, y pues son reuniones de trabajo donde cada uno de los centros tiene que tomar decisiones para estos tiempos ya tiene que hacer la valoración final de todos los procesos que siguieron de la ruta de mejora. Por lo tanto, nosotros no pudimos modificar más que hacer un ajuste y hacer ese cambio de la visita. Estuvimos el día de ayer, a partir de las 9 de la mañana, en la comunidad de Tezapotla, visitando la escuela, en este caso al CEPI, el Centro de Educación Preescolar Indígena, licenciado Benito Juárez, donde la maestra Blandina Manilla, que es directora del jardín, pues nos recibió con todo ese gusto, y pues con los padres de familia estuvieron presentes, las maestras. Es una institución grandísima que pues sí nos enorgullece decir que tenemos una institución de este nivel y que tiene una magnitud de personal enorme. Son 10 maestros, 10 grupos, con una directora y un auxiliar que pues estuvieron al pendiente de todo lo que nosotros realizamos, junto con los jóvenes de Huauchinango Puebla, que son los que entraron a los salones para poder conocer, en este caso, las características culturales y sociales que están inmersas dentro de la formación de los futuros ciudadanos, que son los pequeñitos. Ver sobre el contexto, de qué manera manejamos la interculturalidad o el manejo de la lengua indígena dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estuvimos ahí hasta las 12:30 del día. Después realizamos un cierre ahí en la actividad para hacer la entrega de unos reconocimientos a los maestros que estuvieron a cargo de los grupos en la comunidad de Tezapotla, entregándoles un reconocimiento por su trabajo, mostrado por toda esa apertura que nos dieron en este caso para que nosotros como institución formadora de docentes y los de Huauchinango pudieran observar a los pequeños cómo desarrollan sus actividades. Y de ahí nos tuvimos que trasladar aquí a Tamazunchale porque tenemos preparado una comida, pues también ofrecerles a estos jóvenes que vienen desde Puebla para visitarnos, y que pues nos sentimos muy contentos de tenerlos aquí porque creemos de que estamos construyendo
a unos futuros profesionales de la educación con las características y una respuesta a una necesidad regional, no tanto local. Regional porque ellos también están formando maestros interculturales y hablantes de una lengua indígena. 2 meses de trabajo porque cada uno de las mesas va a trabajar con puntos o temas diferentes. Los de sexto semestre abordarán temas como planeación argumentada, adecuación curricular, que van enfocados al análisis y las formas de organización del trabajo académico en las aulas. Y la segunda mesa, que es de octavo semestre, donde tendrán que analizar la experiencia vivida durante la formación profesional que tienen en la recta final de su práctica profesional, que sería para la construcción de un documento que les permita titularse como licenciados en educación preescolar intercultural bilingüe. Una experiencia que va a permitir tener claridad los procesos que se siguen, porque son 3 modalidades que se tienen para poder titularse, que es la elaboración de la tesis, el informe y el documento que es portafolios, y que cada uno de esas modalidades pues tiene un proceso y tienen una experiencia que tiene que compartir desde la elección que tuvieron que hacer para poder decidir con qué modalidad se tienen que titular. Ellos vienen a hacer ese análisis y pues principalmente la experiencia vivida en las comunidades, ¿no? Porque están ubicados en contextos diferentes y que ellos también tienen la misma experiencia y compartirlo, qué es lo que se desarrolla, qué experiencia se tiene, qué procesos y también qué resultados que tienen hasta ahorita, porque ya están a punto de egresar, ya les quedan escasos, unos, digamos, ni siquiera ya el mes para que se retiren de la escuela, y pues tendrán que dejar todavía esa experiencia junto con los demás, porque al final tendrán que hacer una plenaria, a qué conclusiones llegaron y a qué aprendizajes en este caso les ha dejado esta experiencia de compartir los procesos que se siguen en las aulas y en los jardines de niños. Pues agradecer a la población, agradecer a Tamasvisión por la oportunidad que nos brinda de estar aquí informando, proyectando lo que se desarrolla en la Escuela Normal de la Huasteca Potosina, y decirles de que los jóvenes pues están formando y desarrollando las competencias necesarias para enfrentar una práctica que requiere nuestra sociedad. Estamos formando maestros con competencias interculturales que permita reconocer la diversidad que existe en las comunidades, en las aulas, donde quiera que esté, en algún jardín de niños o escuela primaria, porque estamos manejando 2 licenciaturas. Decirles de que pues la Escuela Normal está formando a estos maestros y que de alguna manera tendrán que atender a esos pequeños que hablan una lengua indígena, y si ya no lo hablan, ellos tienen el compromiso de poder fortalecer y promover, porque se están formando para eso, para poder dar realce a nuestra etnia, dar realce a nuestra cultura, pero principalmente a lo que se está perdiendo, los valores culturales de nuestras comunidades indígenas. En otra información, la Universidad de Tangamanga, Campus Huasteca Sur, llevó a cabo su ceremonia de graduación de la maestría en Criminología Generación 2015-2017, que lleva por nombre Dorailda González Gómez, siendo padrino de generación el maestro Gabriel Ordóñez Delgadillo, siendo un día inolvidable para las familias de los graduados, fructificando su trabajo al lograr este título de maestría, viéndose coronados muchos años de dedicación y de esfuerzo. Seamos testigos del acto protocolario de esta ceremonia de graduación. La graduación es solo un concepto. En la vida real te gradúas todos los días. La graduación es un proceso que continúa hasta el último día de nuestra vida. Si puedes entender esto, marcarás la diferencia. Muy buena tarde tengan todos ustedes, docentes, familiares y personalidades que nos acompañan el día de hoy. La Universidad Tangamanga, Campus Huasteca, ofrece a ustedes la más cordial bienvenida a esta ceremonia de graduación de la Maestría en Criminología Generación 2015-2017, que lleva por nombre Dorailda González Gómez. Ante ello, les solicito a los presentes ponerse de pie y recibir con un caluroso aplauso a los alumnos que el día de hoy se gradúan de esta maestría en criminología. Bienvenidos sean todos y brindémosles el caluroso aplauso a estos alumnos graduados. Thank you.
es un día muy especial para todos. Desde luego, para quienes hoy culminan sus estudios en la maestría en criminología. También es un día inolvidable para las familias que asisten a esta ceremonia y ven coronados muchos años de dedicación y esfuerzos con el logro de esta importante meta en la vida de nuestros alumnos. Este acto representa para nuestros alumnos graduados la culminación de una importante etapa de su formación académica profesional y la culminación de un esfuerzo en el que sus voluntades se han templado, sus inteligencias se han enriquecido y se han afinado. Esta institución de carácter humanista busca el bien y la verdad en donde quiera que pueda hallarse. Concibe a la educación como uno de los procesos por los cuales se desarrolla íntegramente el ser humano y está cimentada en la dignidad humana, donde cada individuo tiene un papel importante en la sociedad. Por lo tanto, aspira a elevar el potencial del ser humano en sus múltiples dimensiones social, intelectual, moral, espiritual y ocupacional. Tengo el gusto de presentar a la mesa de honor que preside esta graduación. Nos acompaña la rectora interina de la Universidad Tangamanga Campus Huasteca, la maestra Raida Antonieta Acosta Durán, para quien pido un fuerte aplauso. Mucho nos place tener entre nosotros también al maestro Daniel Monterrubio Rubio, coordinador de posgrados. Bienvenido, maestro. De igual forma, nos distingue con su asistencia el maestro Gabriel Ordóñez Delgadillo, padrino de esta generación. Asimismo, con su anuencia, me permito presentar a los invitados especiales a esta ceremonia de graduación, al maestro Miguel Ángel Ruiz Dorado. Bienvenido, maestro. Agradecemos también la presencia de invitado especial, el maestro Arturo Morán Arellano. Bienvenido. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Enseguida se realizará el último pase de lista y entrega de documentos a quienes hoy culminan sus estudios de maestría en criminología. Que pase por favor por sus documentos, acompañado de un fuerte aplauso por todos ustedes, Antonio Hernández Jorge. Arenas Ramírez José Eduardo. Banderas Reséndiz Anaís. Castillo Grimaldo Berta Alicia. Díaz Herbert Viana. García Franco Carla Montserrat. González Vega David. Hernández Cruz Laivinir. Mata Martínez Silvia Gabriela.
Camaño Cruz Teresa de Jesús. Rodríguez Mayorga Blanca Guadalupe. Sánchez Vázquez Mayra. Agradecemos a la mesa del Presidium por esta, por este apoyo en esta actividad, y brindemos nuevamente un aplauso a estos alumnos egresados de la maestría en criminología. A continuación, me permito ceder la palabra al maestro Gabriel Ordóñez Delgadillo, padrino de generación, para que les dirija unas palabras a nuestros egresados. Buenas tardes, honorable Presidium, señores padres de familia, compañeros maestros, bienvenidos todos a esta graduación. Y quiero iniciar primeramente diciéndoles que en lo particular y con todo respeto para las familias, creo que me siento yo muy orgulloso, y más orgulloso a lo mejor que ustedes, de estos muchachos, porque los vi no nada más a nivel licenciatura, sino los vi en maestría. Los vi desde el inicio que tenían la intención de querer cursar esta maestría, y créanme que como criminólogo que soy en lo particular, me siento muy feliz de que exista más compañeros criminólogos en este país que mucho lo necesita. De verdad, los felicito, muchachos, me siento muy, muy orgulloso de ustedes. Sé que lo que han logrado hasta el día de hoy ha valido la pena el esfuerzo, ha valido la pena todas esas desveladas, esas tareas que teníamos en plataforma, todas esas actividades que tenían ustedes que realizar, valió la pena porque hoy se ven coronadas. Quiero pedirles a todos ustedes que falta alguien más, y que le brindemos un aplauso, y si lo podemos hacer de pie, a la compañera que hoy nos falta, que es la compañera Dorailda, y que sabemos que le mandamos una gran muestra de apoyo y felicitación. Un aplauso a Dorailda. Sé que ella está convaleciente y que donde esté sabrá de nuestro apoyo y nuestra paternidad como compañeros. Déjenme decirles que un criminólogo tiene tres vertientes que desarrollar en su vida profesional. La primera es en la parte de la criminalística, en la que se puede desarrollar en la investigación del hecho delictivo en el momento, en esa figura que a veces le compete a la policía o la investigación de un delito. La segunda vertiente es la penitenciaria, en la cual también es importante su participación, y que en mucho un criminólogo puede participar en eso que anhelamos todos, que es la readaptación de una persona que cometió un delito. Desde luego, no dejemos de lado la reinserción y la rehabilitación de sus problemas. En esas dos vertientes participa un criminólogo. Y la tercera vertiente, que para mí es la más especial y en la que me he desarrollado toda la vida como criminólogo y aquí como maestro en esta universidad, ha sido la de la interpretación del fenómeno criminal. Y yo creo que ustedes, muchachos, el día de hoy tienen la capacidad y la capacitación para interpretar este fenómeno que hoy nos aqueja a nivel nacional. Sabemos que existe una gran preocupación social por los innumerables delitos que vemos en la televisión, que a veces los escuchamos y los sentimos cerca de nuestras casas. Pero ustedes jóvenes, tienen algo precioso, que es no nada más la juventud, sino también la preparación que se les dotó en esta universidad, las habilidades que ustedes fueron desarrollando a partir de su ciencia origen, porque aquí tenemos trabajadores sociales, psicólogos, abogados, por ahí tuve gente de activación física, enfermeros, ¿sí? De diferentes áreas, administradores, gente que de alguna manera deseaba tener una
una preparación adicional, un posgrado, que le permitiera entender el fenómeno como tal y poder explicarlo. Creo que nuestro país se merece criminólogos como ustedes, preparados, y esta universidad le ha apostado a preparar ese tipo de personas que es tan necesaria en nuestro diario devenir en nuestro país. Le aprovecho en esta ocasión, si me permite, maestra Baida, una felicitación a la Universidad Tangamanga, a usted, a la maestra Verónica, por haberle apostado a tener esta maestría de criminología en toda la región huasteca y, ¿por qué no?, mucho más allá, porque tenemos alumnos de Querétaro, de Hidalgo, gente que viene de diferentes lugares y que, bueno, le ha apostado a la universidad a tener esto que no cualquiera lo hace. Habrá muchas licenciaturas, pero una maestría, un posgrado, una investigación superior, siempre es loable ese trabajo. Muchas felicidades, maestra, de verdad, por esa aportación que ustedes han hecho. Hay que decirlo, hay que poner los puntos sobre las íes. Hay instituciones como la Procuraduría, las instituciones de investigación de gobierno federal y gobierno del estado, CISEN, esas de inteligencia policial, que, y por qué no, también algunas universidades, que mucha retórica en términos de la explicación y el combate del delito, de la investigación y el combate de la delincuencia, pero se han olvidado de que para ello necesitan criminólogos, ¿sí? Gente preparada, gente que sepa lo que tiene que hacer y lo que tiene que desarrollar para la interpretación del fenómeno. Yo espero que ustedes, a partir de su capacidad que tienen como licenciados en su ciencia de origen y la capacidad que se les dotó en esta universidad, puedan desarrollarse en el campo de la criminología. No le tengan miedo, no es mala, es una cuestión científica 100% y que nos permite poder aportar nuestro granito de arena para mejorar nuestra calidad de vida como sociedad. Yo felicito también a ustedes, padres de familia, por haber apostado a gastar un poco más como familia en esta universidad, en un posgrado, que implica un esfuerzo adicional a lo que ustedes ya habían gastado en una licenciatura. Sé que es difícil, sé que es algo que lleva un compromiso como familia, porque se deja a veces de consumir algo, de algún gusto, de algún viaje que teníamos programado, y todo por querer tener un maestro en la familia. Ya lo tienen, siéntanse satisfechos como familia. Han logrado mucho ustedes, y los felicito, padres de familia, esposos, hijos, abuelos, primos, amigos, novios, ¿sí?, o hasta el otro que por ahí anda, que han venido a ayudar y han aportado también su apoyo a este grupo, a estos jóvenes que hoy están graduándose en esta maestría. Y a ustedes, jóvenes, les pido, titúlense. La titulación es una cuestión bastante importante. Ya culminaron con éxito sus estudios. Ahora nos falta la cereza en el pastel, que es la titulación, su título de maestría y su tesis de investigación. Acuérdense que no basta nada más haber acreditado con 10 o 9 o por qué no algún 8, como dijo nuestro líder David, pero que a final de cuentas nos permita tener un documento que exhibamos a nuestra familia por todo el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora. De verdad, de corazón, repito, como lo dije al principio, los felicito por haber logrado esta meta. Me siento en lo particular muy orgulloso y muy honrado de que me hayan permitido ser su padrino de generación. Como criminólogo, la verdad, siento un gran aprecio por ustedes. Como persona, como profesionista, en lo particular, les deseo lo mejor y créanme que tienen en mí un amigo, al igual que el resto de los maestros que lo hemos comentado. No nada más venimos a dotarles de información, sino a darles lo que podemos de nuestra amistad y ese plus extra que es un nivel de posgrado. Muchas felicidades y les deseo lo mejor en este camino de éxito que empieza. Agradecemos la participación del padrino de generación de esta maestría, el maestro Gabriel Ordóñez, que elocuentemente incita a poder culminar estos procesos que se empiezan obviamente con el propósito de fortalecerse profesionalmente,
que pudiese ser la titulación. Creo que aquí su familia, ustedes, tienen que coronar estos esfuerzos. Obviamente implica sacrificios, implica tiempos, y pues bueno, nos da la oportunidad para valorar y poder insertarse efectivamente en el campo laboral. Felicidades de antemano. Me salgo un poco de los lineamientos de la conducción, porque además quiero aprovechar en pedirles amablemente al Presidium si se pone de pie para poder dar los documentos, al igual que ustedes, a Pérez Anastasio Federico. Y pido a todos ustedes un aplauso para que pase a recoger. Asimismo, para Zárate Hernández Omar, felicidades. Muchas felicidades, muchas gracias al Presidium por apoyarnos en esta actividad. Y ahora sí estamos más completos. Bienvenidos todos aquellos que poco a poco se han ido incorporando a esta ceremonia. Y bueno, van a ser ustedes testigos de la entrega de diplomas de reconocimiento a los mejores aprovechamientos de esta maestría. Que antes de iniciar me permito leer unas líneas. Honor a quien honor merece, reza el refrán. Y hoy en esta ceremonia de graduación habremos de destacar la participación de quienes con su entrega, pasión, dedicación, esfuerzo y perseverancia han sido merecedores de recibir este reconocimiento institucional por contar con los mejores promedios de aprovechamiento durante su posgrado. Me permito citar al Presidium para recoger su reconocimiento a los siguientes alumnos. En tercer lugar, Sánchez Vázquez Mayra, con un promedio de 9.8. Como segundo lugar y empate con un promedio de 9.9, recibamos a Valderas Reséndiz Anaís. También en segundo lugar y con el mismo promedio, Díaz Herber Diana. También en segundo lugar y el mismo promedio, Hernández Cruz Laidimir. Y cerramos el segundo lugar con Rodríguez Mayorga Blanca Guadalupe. Y el primer lugar con un promedio de 10, Montaño Cruz Teresa de Jesús. Muchas felicidades, agradezco al Presidium y bueno, brindémosles nuevamente un aplauso a estos promedios que reciben su reconocimiento. Como acto continuo, en nombre de la generación que hoy egresa, se invita a este espacio al alumno David González Vega, quien otorgará las palabras de despedida. La doctrina se muestra prácticamente unánime al considerar que la criminología, tal y como la conocemos hoy en día, con el rango de una ciencia empírica independiente del derecho penal y de otras ciencias afines, se debe a César Lombroso. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para mí un verdadero honor
dar el discurso de graduación a nombre de mis compañeros, amigos graduados, presentes. En este acto que marca el fin de uno de los caminos más importantes que hemos tenido la mayoría de los presentes. Y es así como en este final nos damos el espacio para compartir esta inmensa alegría por haber logrado y conseguido una meta más que nos propusimos tiempo atrás. Hace algunos años ingresamos a la maestría en criminología, algunos sin saber realmente si esta era la maestría más apropiada para nosotros. Y más, cuando mucha gente nos preguntaba, ¿qué vas a estudiar? Y tú decías, estudiaré criminología. Ah, pero esa es una carrera. Y te quedabas con una cara de, sí. Durante estos años hemos tenido recuerdos, momentos, experiencias y alegrías, tristezas, es decir, que en cada lugar de nuestra escuela, ya sea en clase, en alguna de sus aulas, en la cafetería, en la misma fuente, y así como en una de sus múltiples escaleras, es preciso mencionar que en verdad todos ellos nos acompañarán para siempre. ¿Quién de cada uno de nosotros no recordará el primer día de clase, con la espera de conocer a los nuevos maestros que impartirán el plan de estudios de una manera profesional, responsable y eficaz, para poder brindarnos el conocimiento que ahora tenemos? Todos y cada uno de nosotros hemos dejado huella, ya sea por una presentación en clase, por una respuesta dada a un maestro, por esa nota buena o mala que se sacó en una asignatura. Pero lo más importante, la huella que hemos dejado los unos a los otros, simplemente por habernos conocido. Y sobre todo, el hecho de conocer a personas en estos años te hace que no las olvides nunca y que siempre las llevemos en nuestros corazones. Y lo más importante que no quiero dejar pasar en este momento es de que aquellas personas que contribuyeron tanto en este difícil camino, personas que han apoyado a esta etapa, fuera más fácil, brindándonos su respaldo en aquel momento tan difícil, cuando lo veíamos todo negro y sin alguna luz de aliento, y que te dieron ese empujón cuando más lo necesitabas. Con esas personas me refiero a nuestros abuelos, a nuestras familias, a nuestros padres, y además, simplemente dar las gracias por su apoyo y confianza. Tampoco olvidar a nuestros amigos, a los que teníamos antes de estar aquí, como a los que conocimos en el transcurso de nuestra maestría, que son los que nos apoyaban cuando teníamos tanto trabajo y no sabíamos ni por dónde comenzar. Los que nos ayudaban cuando batallábamos en alguna asignatura, los que nos aconsejaban y pedían consejo en aquel momento de crisis. Por eso, que resulta difícil dejar un buen amigo, pero imposible olvidarlo. Y no olvidar a esos pilares que fueron nuestros profesores, aquellos que te exigían tanto o te preguntaban, ¿cómo vas? Pero al final de cuentas reflexionamos que gracias a esas exigencias ahora somos capaces de hacer y de ser una gran familia de profesionistas, y que hemos tenido un trato entre compañeros y maestros mucho más cercano, así como que el hecho de venir a la Universidad Tangamanga Plantel Huasteca no haya sido por venir a los pasillos o a cuatro clases e irte a tu casa, sino venir a aprender. Bueno, llega el momento de despedirse, de decir adiós a la vida universitaria. Llega el momento de empezar una nueva etapa de vida, de ver nuevos horizontes hacia adelante, pero eso sí, sin olvidar el pasado, del cual la universidad ya está en él. Y ahora, cuando nos pregunten, ¿qué has estudiado? Diremos, criminología. Y te digan, ah, ¿pero esa es una carrera? Sí lo es, y estoy orgulloso de haberla estudiado. Un abrazo muy fuerte a todos. Enhorabuena
muchas, pero muchas felicidades. Compañeros, nos lo merecemos. Gracias y buenas tardes. Después de escuchar las emotivas palabras de maestro David, y con, bajo la continuidad del orden del día, se insta este estrado a la maestra Gaida Antonieta Acosta Durán, rectora interina de este campus, a dirigir un mensaje a los egresados. Buenas tardes, honorable presidio, padres de familia, esposos, esposas, hijos y estimados egresados. Es para mí un honor poder expresar a ustedes algunas breves palabras. Las experiencias vividas en estos casi 2 años son innumerables y estamos seguros que el llegar aquí para muchos de ustedes no fue nada fácil. Detrás de estos casi 2 años hay esfuerzo, dedicación y hoy vemos el resultado de todo su empeño. Jóvenes, aprendan a ser selectivos con lo que es benéfico o no. Hoy en día la tecnología nos abre paso en la vida y esto no solo requiere de personas bien preparadas académicamente, sino de aquellas que estén dispuestas a dar todo por lograr sus objetivos. Y de cada uno de ustedes dependerá el éxito que conseguirán siempre con disciplina y con esmero. Nosotros, como universidad, tuvimos la fortuna de prepararlos en este grado, compartiendo una serie de conocimientos, vivencias y construyendo día a día fuertes lazos de respeto y cariño. No les decimos adiós, sino preferimos decirles un hasta siempre, ya que en él se reflejan deseos y sueños de encontrarlos nuevamente convertidos en profesionistas exitosos. Continúen esforzándose por su educación y aspiraciones. Que tengan todos éxito en lo que emprendan y hasta siempre. Alumnos graduados, esfuércense siempre. No retrocedan ni siquiera para tomar impulso. Y no olviden que su mejor arma para enfrentar esta vida es el estudio. Agradezco de antemano a todos los presentes, familiares, amigos, mesa del presidio, invitados. Muchísimas gracias. Llegó el momento de hacer una pausa, pero antes escuchemos estos mensajes comerciales. No le cambie, quédese aquí con nosotros en la edición de su noticiero Vivencia Informativa. El gobernador del estado entregó infraestructura educativa en los municipios de la capital y Soledad de Graciano Sánchez como parte de las acciones que se realizan en San Luis Potosí con una inversión histórica de más de 2.400 millones de pesos, con lo que se rehabilita, construye o equipa el 52% de los planteles escolares de todo el estado. En gira de trabajo por Gilitla, el mandatario estatal entregó obras hidráulicas, de saneamiento, educativas, vivienda, apoyos a productores cafetaleros y de asistencia social, con una inversión de 21.4 millones de pesos. Además, se entregaron los trabajos de rehabilitación del Centro de Capacitación de Educación Especial número 1, ubicado en el fraccionamiento Las Julias, que beneficia a 74 alumnos. Para más información, visita slp.gov.mx. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. El Congreso del Estado convoca a los representantes de los sectores y organizaciones para que propongan a los candidatos que integren la comisión de selección a la que corresponderá nombrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Consulta las bases en congresosanluis.gov.mx. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales.
Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tec. El Congreso del Estado con las familias potosinas. Se autoriza en el municipio de Tanquián de Escobedo donación de 529 lotes en la colonia Marcelo de los Santos Fraga para el mismo número de familias de escasos recursos. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale, San Martín. O llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. Un marco electoral de vanguardia para San Luis Potosí, aprobado por todas las fuerzas políticas. Hombres y mujeres, 50-50, piso parejo en candidaturas. Cuota de jóvenes se incrementa para planillas en ayuntamientos. Reglas claras de reelección y no más dinero privado para campañas electorales. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Regresamos con la información. La diputada local por el 15º distrito, profesora Guillermina Morquecho Pazzi, visitó la localidad de Tianguispicula para acercar los servicios de salud a través de una jornada médica, contando en esta actividad con médicos generales, pediatras, optometristas, psicólogo y nutriólogo, así como medicamentos, informando que este servicio lo viene realizando en cada una de las comunidades de Tamazunchale y la región, logrando estar cerca de la gente. Agradecemos primeramente a Dios de permitirnos estar hoy en la localidad de Tianguispicula y al señor delegado, don Epifanio, señor juez, al comisariado general de aquí de esta localidad, y la oportunidad que nos dan de venir hasta las puertas de su comunidad aquí, acercar un poquito los servicios. Y hoy venimos con una jornada médica
en donde nos hicimos acompañar de médicos generales, de un pediatra, también traemos el tema de la optometrista y una psicóloga y una nutrióloga que se están sumando a este trabajo que venimos realizando en cada una de las localidades de Tamazunchale y de la región. Yo agradezco a las autoridades que nos permiten estar cerca de la gente. Ellos hicieron la promoción, nosotros nos coadyuvamos con ellos, hoy venimos a trabajar con ellos y hacernos presentes, porque fue algo que, muy repetitivo en campaña, que los diputados vienen por el voto pero jamás regresan a las localidades. Hemos estado visitándolos, tratando de hacer las gestiones pertinentes, y hoy venimos precisamente a brindar un servicio, a estar con ellos, a convivir con ellos. Y pues, delegado, gracias, comisariado, juez, gracias, que nos permiten estar aquí. Hoy terminamos una jornada más médica precisamente aquí en Cienciacula. Y bueno, como siempre, reiterándonos a las órdenes de ustedes, en lo que podamos coadyuvar, en lo que podamos ayudar en beneficio de esta comunidad, pues estamos a sus órdenes. De eso se trata, ¿no? De venir a brindar el servicio y venir un poquito a convivir con ustedes, estar cerca de ustedes, que nos vean y que realmente estamos trabajando en beneficio de ustedes. Y hoy a eso venimos y me reitero nuevamente a las órdenes. La Escuela Telesecundaria de Tamazunchale, que dirige el maestro Eliseo Reyes Reyes, llevó a cabo el certamen Señorita Telesecundaria Enrique Gandhi Rodríguez 2017, participando 11 bellas jovencitas, quienes desfilaron en una colorida pasarela en ropa casual, traje típico y vestido de noche, siendo acompañadas con la interpretación musical del maestro Margarito López Sánchez, que sin duda le dio un toque distintivo a este certamen. Disfrutemos de las pasarelas realizadas en este singular evento. Recibimos a las 11 señoritas con un fuerte aplauso para que hagan su presentación. ¡Que se escuche el ánimo público! ¡Aplausos!
Thank you.
Después de una difícil valoración por la excelente participación de las alumnas de la telesecundaria Enrique Gandhi Rodríguez, el jurado calificador hizo la entrega de los reconocimientos a la señorita Simpatía, Fotogénica y Elegancia, además de otorgar los títulos de Primera Princesa, Segunda Princesa, así como la señorita telesecundaria Enrique Gandhi Rodríguez, edición 2017. Entrevista para Tamasvisión, el maestro Eliseo Reyes Reyes, director de la Escuela Telesecundaria Enrique Gandhi Rodríguez, comenta sobre el certamen Señorita Telesecundaria Enrique Gandhi 2017, siendo de gran trascendencia para la institución, reconociendo que tienen mucho talento en esta telesecundaria, lo cual fue visible con la participación de las alumnas en este certamen, actividad que viene a reforzar el aspecto académico, desarrollando también habilidades y capacidades sociales, cívicas, culturales y artísticas. Muchas gracias por habernos acompañado. La verdad, este evento ha sido de gran trascendencia para nuestra escuela. Pues todas las muchachas, todas las participantes, pues dieron todo lo que pudieron.
La verdad, tenemos mucho talento en nuestra escuela telesecundaria. Ojalá que estas actividades pues se sigan repitiendo año con año y que más alumnos y que mejores eventos sigamos transmitiendo en este ciclo escolar próximo. Claro, el aspecto académico es muy importante, pero esta parte, lo social, lo cívico, lo cultural, lo artístico, que es donde debemos desarrollar esas habilidades y capacidades que los alumnos y los estudiantes en nuestra escuela telesecundaria estamos dándole mayor realce. Yo quiero agradecer públicamente a los maestros, cada maestro, cada padre de familia, madre de familia de las candidatas que dieron todo su esfuerzo con actividades. La verdad es de reconocer el trabajo de cada docente que lleva, aparte en el aula, en esas actividades que hoy vemos culminado con gran éxito. Bueno, yo creo que es una labor muy, muy dura, muy ardua. Todos los días los maestros se preparan, yo lo comentaba hace un tiempo, los maestros que además de dar todas las materias en cada grado, de tener a su cargo una cantidad reducida de alumnos, eso nos permite que tengamos una atención más personalizada. La verdad, la labor de cada docente es de reconocer, y en este tipo de actividades, tanto la académica como social y cultural y artístico, bueno, sale a relucir el talento, no nada más del maestro, también del alumno que logra sacar esas habilidades a flote. Bueno, gracias a todos, a los que nos están viendo, yo invito para que los padres de familia y alumnos que puedan ingresar a nuestra escuela telesecundaria, bueno, eso es una muestra del trabajo que hacemos día con día en la Enrique Gandhi Rodríguez. Claro, la clausura la tendremos el próximo 14 de junio, al cual estamos preparándolos con un gran apremio. Yo creo que vamos a tener la tercera generación de egresados, 62 alumnos. Esperamos que el evento sea un éxito, ojalá que puedan percibir que nuestra telesecundaria está adquiriendo ese prestigio dentro en Tamazunchale y que estamos a la altura de cualquier institución de nivel secundaria. El profesor Servando Ruiz Hernández, supervisor escolar de telesecundarias, dijo sentirse orgulloso de ser parte de esta gran familia de telesecundaria, felicitando a los participantes del certamen Señorita Telesecundaria Enrique Gandhi 2017, reconociendo también a los maestros que hicieron posible este espectáculo muy interesante, pero sobre todo un agradecimiento enorme a los padres de familia por su colaboración, siendo esta telesecundaria una institución que ofrece una alternativa de calidad en la formación académica de los jóvenes de Tamazunchale. No podemos más que sentirnos orgullosos de ser parte de esa gran familia telesecundaria. Hoy creo que lo único que puedo decir es felicitaciones a cada una de las participantes por mostrarnos no solamente esa grandeza individual que tiene cada uno de ellos y que ha mostrado a lo largo de su permanencia en la telesecundaria, en este ciclo escolar y los anteriores. Un reconocimiento a los maestros que hicieron posible este evento, pero sobre todo un agradecimiento enorme a cada uno de los padres de familia por arropar de esta manera la telesecundaria. Creo que la presencia de la comunidad escolar, pero sobre todo de la sociedad de Tamazunchale en este evento, indica que la telesecundaria no solamente está consolidada, sino que es parte de ese gran afecto que la sociedad le ha entregado a la estación de Enrique Gandhi. Por ello, me siento emocionado, me siento muy satisfecho de lo que hemos hecho a través de estos 4 años y creo que hay telesecundaria Enrique Gandhi para muchos años. Hoy agradezco enormemente a cada uno de los que hicieron posible este evento, pero sobre todo a los que de alguna forma lograron que la telesecundaria hoy nuevamente se muestre ante la sociedad como una institución que ofrece una alternativa de calidad para cada uno de los alumnos que confían en ella, sobre todo para los padres de familia que nos dan y nos regalan esa oportunidad de ser parte de su formación académica. Y gracias a ustedes por cubrir este evento, de verdad me siento emocionado, me siento muy contento y agradezco nuevamente enormemente a los padres de familia y a la sociedad que hoy nos ha arropado. Muchas gracias. Creo que hoy pudimos observar que la preparación en cada una de las jóvenes, de los adolescentes, está muy alto, respondiendo a las expectativas que todos teníamos de ellas. El desarrollo humano es parte de lo que la telesecundaria ofrece a la sociedad y el formar estudiantes capaces de enfrentar ese tipo de retos, creo que consolida esa expectativa que se tiene o la sociedad tiene en la telesecundaria.
Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos Jorge Luis Díaz Salinas, Jorge Luis Miranda Torres, Josefina Salazar Báez y Juan Alejandro Méndez Zavala. Creo que de perdido vamos a tener unas 4 o 5 extraordinarias. Yo creo que ese es uno de los más importantes que vamos a tener. Y conforme se nos vayan dando, porque son por tiempos. Antes del día 19 del próximo mes ya tiene que estar. Ya, falta que las comisiones lo suban ya a pleno. Bueno, que se me está dando la oportunidad de ser la voz del pueblo. Yo quiero que me exijan. Y la verdad, sí lo pido. Quiero que me exijan a mí, y no nada más a mí, sino también a todos los demás legisladores, que hagamos las cosas bien. Mira, yo con Javier Azuara, es mi presidente del partido, de Estado. Tengo una buena relación, como también tengo una buena relación con todos los legisladores. Se hizo la convocatoria pública, se recibieron 11 propuestas por parte de la ciudadanía que se registraron, se realizó el proceso de las entrevistas y el día de hoy se trajo al pleno el dictamen para la elección del comisionado y resultando electa Paulina Sánchez Pérez del Pozo, que es una chica que ya trabajaba en la CEGAIP, ella ya se encontraba dentro de la planta permanente de la CEGAIP y bueno, yo creo que la experiencia que tiene ahí, pues bueno, le va a dar los elementos como para poder trabajar ahora de la par con sus los otros dos comisionados. Sale la licenciada Yolanda Camacho Zapata y bueno, en ese sentido esperemos que la incorporación de la licenciada Paulina pues venga a aumentar obviamente el desempeño de la CEGAI. El reto que tienen es muy grande dada la nueva ley de transparencia y la nueva ley de datos de protección de datos personales que próximamente se va a estar aquí aprobando en San Luis Potosí. Entonces pues esperemos que estas situaciones se vayan, que esta incorporación de ella fortalezca la institución para dar mejores resultados y obviamente estar al pendiente de que todos los entes obligados en transparencia pues estemos al 100%. Venimos pues con las ganas de trabajar, de poner lo mejor de nosotros. Yo creo que la mayoría de las personas que nos conocen saben que venimos pues con las manos limpias, con las ganas de trabajar y pues ayudar a colaborar en lo que se pueda dentro de lo legal y en lo que podamos aportar. Hasta aquí la edición de su noticiero Vivencia Informativa en este lunes 3 de julio del año 2017. Les deseo que tengan una excelente noche.